te saluda Kike Bravo. Estas son las efemérides para hoy, 1 de abril. Ya 1 de abril, aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos. Un día como hoy nace Otto von Bismarck, estadista y canciller alemán. Von Bismarck nace en el año 1815. Les cuento un poco de esta historia. Otto von Bismarck nació un día como hoy en el año 1815. Fue un estadista y político alemán, artífice de la unificación alemana y una de las figuras clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante sus últimos años de vida se le apodó el canciller de hierro por la determinación con la que perseguía sus objetivos políticos, fundamentalmente la creación y el mantenimiento de un sistema de alianzas internacionales que aseguraban la supremacía y seguridad del imperio alemán. Von Bismarck estudió derecho y a partir de 1835 trabajó en los tribunales de Berlín, actividad que abandonó 3 años más tarde para dedicarse al cuidado de sus posesiones territoriales. Un día como hoy, en 1980, 12 cubanos ingresan a la embajada de Perú. Esto fue un incidente internacional que terminó con la migración masiva de cubanos al Perú. Incluso se afincaron en lo que hoy es La Videna, en el parque zonal que estaba en esa época en San Luis. Les cuento. Un bus llevando 12 cubanos a bordo embistió las rejas de la embajada de Cuba en Perú. Los custodios cubanos dispararon y por error mataron a uno de sus compañeros. El hecho llevaría a una crisis política que desembocaría en la huida de más de 125 mil cubanos hacia Estados Unidos, la ocupación de la embajada del Perú en La Habana por miles de personas que buscaban salir del país. El 4 de abril de 1980 dio inicio más tarde al éxodo de Mariel, la mayor emigración ilegal hacia Estados Unidos provocada por el gobierno cubano. Este hecho pasó un 1 de abril, pero finalmente se desencadenó el 4, como les anoto. En la madrugada de ese día, del 4 de abril, el gobierno cubano retiró los guardias que custodiaban la embajada de Perú en La Habana y anunciaban por radio y por altavoces que pueden irse del país si les da la gana. Así amenazó el gobierno de Fidel Castro. Un día como hoy, efemérides, se funda Apple de la mano de Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Esto pasó en el año 1976, qué duda cabe. Apple, una de las mejores organizaciones científicas tecnológicas del mundo. Apple es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede central en Apple Park, en Cupertino, California, Estados Unidos, y la sede europea en la ciudad de Cork, en Irlanda. Sus productos de hardware incluyen el teléfono inteligente, el iPhone, que usted seguramente tiene, la tablet, iPad, el ordenador personal Mac, el reproductor de medios portátil iPod, el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de medios digitales Apple TV. Steve Jobs y Stephen Wozniak fundan la Apple Computer Company. Esta compañía empezó en el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs para convertirse posteriormente en una de las empresas de tecnología más importantes del mundo. Estas fueron las efemérides para hoy, 1 de abril, aquí en el PBO. Deje sus comentarios y comparta este video si le gustó. Nos vemos, chao.